aplauso para Mauro Zárate, quien regresa al fútbol argentino tras un año y dos meses. Es un jugador con una clase superior, entonces nos va a dar una mano grande. Primera reacción cuando llega Mauro Zárate. Me volví loco. Mi papá le mandé, pa, mirá quién viene a Platense. Grité por la ventana del departamento, me putearon todo. ¿Qué gritaste? Vamos, carajo. Y qué cagada, te digo más. Es el único hasta ahora que me dijo qué cagada. Te digo más, mi mujer era hincha de Boca. La verdugueaba con Zárate. Le decía, y ahora pongan a Zárate. Y ahora me lo como yo. Siempre hay un contra. ¿Qué va a hacer? Abrazo de Vergesio con la dupla. Fueron compañeros en Platense. Le va a ir bien, labura muy bien y bueno, nos conocemos ya desde que, no sé, 25 años. Así que bueno, es un amigo. Recibimiento para el Calamar, ya sin dos históricos, ni de Olivera ni Lamberti, que se fueron tras 5 años. A veces hay que tomar estas decisiones que son dolorosas, pero no hay que dejar de agradecerles, porque han dado mucho el tiempo que estuvieron en el club. Enfrente el tomba de la dupla Orsi Gómez, una final por la permanencia. Este señor que ya estaba parado antes del comienzo del partido, centro de la primera y el pájaro Yor apenas desviado, por eso sufre. Sin embargo, el señor seguía alentando. Debut para Sabela, que viene de San Lorenzo, fuera Delgadillo por una lesión. Le dejan espacios a Ramírez. Buena maniobra de Abrego, que hace pasar de largo a Ruiz Díaz y define entre las piernas de Marcos Ledesma. Pasó de largo como bondi lleno el uruguayo. Arriba el tomba y de Felipe, que mastica bronca. Atención, miren este recurso de Allende. Y Ledesma, que se redime de su error. Gran tapada. Y atención, porque se viene Vergesio, que toca de primera para el pájaro Yor, que lo saca a pasear a Franco Negri. Le tira la carrocería, parecía que lo esquinaba el córner, sin embargo, se lo lleva puesto Guiliano, marca penal. Y atentos, porque al principio hay un agarrón de Yor de la camiseta Negri. Eso no fue advertido por el VAR. Después, sí, hay infracción del jugador de Godecruz. Va Vergesio y a cobrar. Empata el partido del Calamar. Así lo palpita la gente. Cuarto tanto de la bandina desde su regreso a Platense. El señor que se había parado, siéntese, dona. Ahí está, descanse un poquito. Atención, porque Godecruz puede meter el segundo con Salomo Rodríguez y Ledesma, que tapa una pelota tremenda. Un poquitito observamos a Mauro en el entretiempo jugando el reducido, no la toca, va para un lado, va para el otro y después sí, descarga a los 15 minutos del segundo tiempo. Adentro Mauro Zárate, en lugar de Canteros, y también Mancilla por Vergesio. Ni bien entra, da indicaciones. Atento con esta, lo tiene Abrego y lo pierde el jugador de Godoy Cruz. A disfrutar de esta delicia de Tadeo Allende sobre Iván Gómez. Y Roberto Ramírez, molestado por un láser, un poquitito de Mauro. Los primeros toques con la pelota, con la camiseta de Platense, para un lado, para el otro. Lo saca a pasear a Ramírez, el centro. Y observen lo que quiere hacer aquí Salomón Rodríguez. Pide en mano. Vigliano dice que no hay intención. Atención con Mauro de zurda. Ramírez la desvía con la mirada. Dijiste que tenías la misma energía que un pibe de 20, o cuando tenías 20. La edad pasa por dentro, pasa por las ganas, pasa por cómo se cuida uno y cómo se prepara para hacer su trabajo. 33 minutos y Abriani Ruiz Díaz, que caza la lanza y va. Toca con Morgantini, que llega hasta el fondo. Centro, le queda a Yor y el desvío en Guillermo Pereira. Viviano dice córner, pero Zárate le dice al asistente, ya van 3 penales. Centro de Yor y por eso va al VAR Viviano. El balón pega en el dorso y después pareciera darle en la axila. Todo Godoy Cruz le explica eso, pero Vigliano sanciona penal, estalla Vicente López. ¿Quién se hace cargo? ¿Y quién sino Mauro Zárate, que lo mira Ramírez, que lo apuntaban con un láser? Por eso Vigliano y el asistente tratan de identificarlo. Ahora sí, 6 minutos después, va Mauro, se perfila medio mordido. Lo cierto es que la mandó a guardar. ¿Qué le importa al hincha de Platense en su regreso? Gol de Zárate dedicado a... Se lo dediqué a mi viejo. Está en un momento delicado y la está luchando, nada, se lo dediqué para él. Miren cómo lo vive este hincha de la platea. Se saca el gorro, se pone el gorro, luego se tapa la vista, mira para el piso. Lo cierto es que Zárate convirtió su penal y por eso este desquite. ¿Le pegó un poco mordido? ¿Le pegaste como dócil o fue mordido? ¿Y tuviste suerte? No, fue mordido. Siempre trato de mirar al arquero.
cuando vi que fue para el otro lado la pateé y salió mordido, pero no. Un poquitito de orto. No, porque el arquero estaba del otro lado. El que quedó enojado es Matías Ramírez por el resultado y por eso despedaza en mil partes el micrófono. Se pone de pie la gente para aplaudir a Ignacio Ayor, quien es recibido por un abrazo de su capitán, Berquezo. No se tiene que marear con los partidos, con las buenas actuaciones, tiene que seguir, como le dije, ya personalmente humilde. Así sufría la bandera los instantes finales, Vigliano decretó el final. Platense volvió a ganar tras 12 partidos, incluyendo Copa Argentina, por eso este festejo. Mauro Zárate tendrá un partido especial la fecha que viene ante Vélez. Él va a jugar un partido aparte y vos conocés Vélez a la perfección, por eso te pregunto. Es parte del folclore, creo, con todo lo que pasó, creo que él tiene la experiencia suficiente para manejarlo de la mejor manera. La imagen lamentable de la noche, Orsi Gómez peleándose con los hinchas, quienes los insultaron y cargaron. Al parecer se olvidaron de su paso por Platense. Derrota complicada para Godoy Cruz, que está en zona de descenso. Ahora voy a poner un poquito de... ¿De qué? Un poquito de reggaetón. Mira. Sí, para allá que se vaya un poquito picando la noche. Y ahora vamos a festejar, ganamos. Hace 15 fechas que no ganamos. Utilizamos como motivacional, es una final. Hay 26 más. Bienvenido de nuevo a Paso a Paso. Te voy a dar para que elijas, no sé si querés la remera blanca o la negra. La negra. Está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué extrañaste del fútbol argentino? No, extrañaba jugar al fútbol, extrañaba estar adentro de una cancha. Por momentos se me cruzaba, lo dije muchas veces, de disfrutar, empezar a disfrutar la familia, la vida, pero creo que el fútbol es parte de mi vida. Entre comillas o no entre comillas, no sé hacer otra cosa y... Acá estoy disfrutando otra vez del fútbol. ¿Cómo lo viste? Porque dice que tiene la energía de un pibe de 16 años. Y lo mimamos, ¿viste? Sabemos cómo es, te vamos a dar cariño. ¿En el Inter te agregaron una cláusula por cada asistencia que metieras? 20.000 euros por asistencia. Y porque no la tocaba. Pero la asistencia eran 5 lucas más. Igual no la tocaba. La está tocando, la parte. Sí, la verdad que está bien, está queriendo asistir también. La estás tocando bastante, por lo que sé yo. Ya era hora, ¿no?